Hola a todos, bienvenidos aquí en el canal. El día de hoy es un video de Wakfu y el día de hoy pues toco un video de Amalia. Ok, lo que veis en el título es exactamente lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de Amalia. ¿Por qué no me gusta Amalia? En sí mismo, es un personaje que pues de Wakfu, obviamente, de lo que vamos a tratar el día de hoy. Y vamos a hablar pues en grosante modo porque este personaje para mí era espectacular y fue cayendo. No es que Amalia no me guste, no es como que sea un personaje que yo no pueda tolerar, un personaje que odie, una cosa así por el estilo, que yo diga, joder, macho, me sobras totalmente. Ya que no, siento que sus arcos argumentales están bien, pero siento que el personaje podría llegar a más, o podría estar bien. Pero es que las dos primeras temporadas el personaje es meh, y luego venimos con las OVAs, que ya hablaremos de eso, pero en sí, no es que no me guste, no es que yo las odie, no es que yo no sé qué, no es que yo no sé cuántas, no. Es simplemente que creo que el personaje no me gusta, es por unos aspectos que vamos a hacer el video de hoy. Sin más, empecemos. Ok, tenemos en sí mismo los protagonistas que creo que son muy buenos, así para una serie, creo que están en un estándar perfectamente bien hechos y que creo que se han sabido juzgar, pero llega Amalia como personaje y nos la presentan como lo que es, una reina y es caprichosa. Claro, entonces toda la serie, toda la primera temporada, nos juegan con ese aspecto. Y claro, en la primera temporada el personaje en sí no hace gran cosa, no hace gran cosa hasta que llega el momento de que ya se conecta con el Dios Adida, que de verdad tengo que admitir que me gusta ese mini arco que tienen en esos episodios en donde tenemos a Evangeline y a Amalia conectándose con Sadida y que ella puede tener momentos de introspectiva, pero lo único malo es que esos son los momentos Amalia, pero se los damos a Evangeline y es como, ok, pero incluso cuando se lo dan a Evangeline te sirve para meterte a Amalia como una princesa. Ya para la primera temporada sabías que en sí, todo el arco de evolución de Amalia era buscar una razón para poder ayudar al reino Sadida. Y es como lo consigue, pues la hermana del Tofu hace cosas allí, tenemos los Teratrops y bla 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 bla. Llega la cuarta temporada y en donde nos meten un arco del personaje en toda la temporada, que es cuando se inicia el amor entre ella y Hugo. No va a decir, tienen un gran paso como lo es Evangeline y Triste Pin, porque obviamente no pueden hacer todo esto por temporadas y desarrollar dos parejas, tienen que hacerlo por una, así que ya están actualmente con Evangeline, están actualmente con Amalia y a lo mejor con esto no desarrolla otra cosa. Pero en sí, el personaje, como lo vuelvo a repetir, en la segunda temporada creo que no me hace gran cosa. Hasta, como lo vuelvo a decir, como siempre este es un personaje como hasta que ayuda a la batalla contra los favoritos y tiene esos momentos de mostrarnos esta pequeña Amalia que es un poco más estratégica, tiene sus razones, apoya a Evangeline cuando tiene el triste pin y tiene sus estupideces. Y el personaje aquí te empieza a gustar más, te empieza a gustar más, se lo desarrolla un poquito más, pero tampoco es la gran cosa. Así para este momento está, yo me juro, para la primera y segunda temporada decía, ok, es Amalia, ¿sabes? En plan, el personaje está aquí pues porque como Rubel son elementos cómicos, estás allí para ver unos elementos cómicos, no espero gran cosa de ellos, pero llega a las OVAs. Por cierto, una persona me insultó una vez por privado, me dijo, oye, no le llames OVAs, ¿por qué le llamas OVAs? Porque son OVAs. Cuando yo la vi por primera vez en YouTube, que no me voy a negar, la vi en YouTube, la N decía OVAs. Y yo me dije, pues desde ese tiempo me quedo con la N que son OVAs, pero estas OVAs sí son canónicas, y es lo bonito. En sí, la serie. En sí, cuando nos muestran a Amalia en la serie, nos muestran al personaje que vengo hablando, un personaje que es caprichoso, que es una princesa y que todo su arco personal es el reino, pero igualmente ya se toma el tiempo para irse y vivir sus propias aventuras porque le puede importar mucho el reino, pero al mismo tiempo quiere vivir sus aventuras. Pero igualmente sigue con ese tema de soy una reina, tengo que combatir estos aspectos para ayudar a mi pueblo. Y está muy bien, incluso la Sadia sabe que esas legítimas creencias son de ella, pero ella le da el poder cuando quiere salvar no solamente a sí misma y a sus amigos, sino a todo el bosque, a la gente y a todos los demás que están allí que están siendo atacados por Nox. Pero no es hasta las OVAs que la serie se da el momento de trabajar a este personaje. Y creo que de verdad me transforma a Amalia en un personaje increíble. El personaje, cuando lo presentan en las OVAs, es un personaje que ya tuviste a Amalia en las otras temporadas y era súper feliz, o de repente era una cara neutra, pero estaba feliz. Cuando se la muestran es Amalia, una princesa en toda regla que tú lo ves y dices, esta no es la misma Amalia, un personaje que en toda cuanto la presentan en la primera OVA está súper triste, se nota, te lo transmite. Sabes que no es el mismo Amalia, que no está igual de cómoda porque está triste. Sabes que está haciendo esto no por su bien, no por el bien de nadie, sino por el bien del reino Sabida.
porque tiene que ayudar a aquel reino que siempre ha querido ayudar. Inició su viaje queriendo ayudar al reino Sadida y seguirá su viaje para querer ayudar al reino Sadida. Y me gusta mucho este personaje porque tiene todo este aspecto de decir que voy a entregarlo todo por el propio reino y sin ningún tipo de problema. E incluso cuando se tema el tema del conde, el personaje no pierde. El personaje no pierde cuando se descubre el tema y el complot del conde, que no sé qué. Yo lo hacía todo por hacer y ayudar a todo el mundo, pero llega Amalia y le dice: el fin no justifica los medios. Toma bofetada en uno para mí de los mejores momentos de toda la cochina serie best ever. O sea, es brutal. En donde Amalia le da la cachetada es un punto y aparte. Amalia le hemos visto como un personaje rígido, tranquilo, y aquí cuando Yugo, una persona importante para él, le dice: oye, este tipo está haciendo esto, esto y esto y esto, y el tipo le dice: lo hace por el bien de los demás. Y es como: no, está dañando también seres vivos. Y es como: toma cachetada. Y el personaje después de eso no pierde. Se vuelve un personaje estratégico, sabe cómo agarrar las cosas, sabe cómo hacer no sé qué. Y me gusta. Es el único de los personajes que se da cuenta cuando tiene el poder de los dioses lo que tiene que hacer. Le dice aquí al propio de Triste Pink: mira, este es el plan. Tú vas a agarrar tus poderes de dioses, levanta las islas y así el reino Sadida se salva. Y esta es la que le da Triste Pink ese hecho de: tienes ahora los poderes de Dios, ve y ayuda a los demás. Tenemos que hacer esto, así que vamos a por todas. Y en todo ese momento ya está ahí de una estrategia y tiene sus vainas, tiene sus decisiones. Y para mí el personaje gana mucho en estas sobas. Y es como, hemos tenido este personaje con un nivel argumental espectacular, pero lo hemos estado desarrollando tanto tiempo y es como, no puedo ser tan desgraciado y no quererlo. O sea, yo en las primeras sobas estaba como: ah, ok, es Amalia, ¿sabes? Ahora cuando te la presentan en las obras es como: uff, Amalia, ¿qué se ha hecho? Y llega la tercera temporada. De verdad, no me esperaba el mismo, obviamente, nivel argumental que tenían estas obras, porque creo que como hay muchos personajes que caen. Y Amalia en sí creo que hicieron lo correcto. Pudieron volver otra vez al personaje tristito, no sé qué, o pudieron haber hecho a la Amalia antigua. No, hicieron un texto de ambas. La tipa tiene a su padre postrado en cama por la enfermedad que tiene en ese momento. Ese personaje se enferma más que quién sabe. Y el personaje, en vez de rendirse o estar triste, decide que al frente de todo el mundo voy a estar serio, pero cuando esté con mi padre lloraré y moriré allí. Y creo que eso es lo que me gusta. El personaje en toda la temporada 3 es eso, la fusión de la Amalia de la serie y la Amalia de las ovas. Y me gusta mucho. Es como un personaje que ya tú ves que ha crecido, no tienes que tragarte nada, ha crecido y ahí está. Y en sí mismo me gusta porque cuando incluso vemos este conflicto de Yugo y ella, de que cuando Yugo la besa y le dice que ¿cómo me vas a besar? Y tú no tienes nada en consideración de los sentimientos y Yugo incluso está dudando de cómo pude haberla besado y tal no sé qué. Yo siento que lo verás ese amor, que esto es más bien como una familia, no me quiero enamorar porque sabe él muy bien. Lo sabe muy bien y lo sabe Amalia que las edades de estos dos son muy diferentes. Ella es ya una mujer adulta, pero en sí creo que esto lo aprovecha muy bien porque no es hasta como por ejemplo el final que esto se construye, que luego él llega allí y traiciona al propio Yugo y le dice: ¿sabes qué? No puedo estar contigo, tú no quieres estar conmigo, él es igual que tú, puedo estar con él, así que te jodes. Y es como, mujer, no puede ser tan Deus Ex. Y es como, me gusta, porque son las mismas decisiones que tomaría un personaje con ese mismo hecho. Lo tomé igualmente a Damai tomando en cuenta la regla de tres. Dice, si tú eres igual que tú, ha hecho esto, ha ideado este plan para acabar con los dioses, por algo será. Por algo será, por algo será, por algo estará hecho así o algún tipo por el estilo. Ok, por algo será así. Al final, cuando se revela el final de Oropo, ella se da cuenta que, oye, todo esto está mal, todo esto está completamente mal. Y vamos a decir mi línea y voy a Yugo. Y el personaje aquí me gusta porque si la segunda temporada inicia, aquí ya te lo construyen al final. Estos dos personajes, supuestamente en la cuarta, van a estar bien tranquilamente. Me gusta. Y es como, sé que el personaje es esto, pero está desaprovechado. Todo lo que he dicho igualmente del, oh, la parte bonita, perdón, no sé qué. Viene también con episodios donde el personaje pierde, por ejemplo, la parte donde está con Yugo y Yugo le dice que no, que no sé qué. No siento que sea un personaje maduro que ha crecido, sino que agarra y dice, quiero hablarlo, y es como, no, no quiero hablarlo, y es como, mujer, mujer. Sé que los medios pueden ser así o no sé qué, pero mujer, ya tienes tus tacos. No hace nada daño hablar con Yugo, y es como,
esto no me sirve. Y el personaje no es como que pierda eso, sino que agarra otros aspectos y siento de verdad que por eso no me gusta. Siento que es un personaje junto con Adamay que se puede desarrollar más y se puede hacer una bestialidad argumental con eso y todo lo demás. Pero es que no lo hacen, y es que hasta la tercera temporada que tuvieron que nerfear a Evangeline, ojo, tuvieron que nerfear a Evangeline para esto, porque no lo hacen. Incluso cuando se junta con una de las muñecas Adida, uno espera allí un argumental, porque ambos personajes se pueden conectar en ese aspecto, pero no, no. Siento que es de verdad uno de los personajes protagonistas más desaprovechados totalmente, pero incluso siendo un poco desaprovechado, tiene sus cosillas argumentales, tiene sus giros de drama, y el personaje en sí igualmente, por todo lo que he dicho y por creo lo que van a hacer en la cuarta, me gusta y no me gusta. No lo detesto, pero me gusta este arco que tiene, ciertos arcos que tiene en el momento final donde dice, a la verga contigo te destrozo y todos juntémonos para destruir todo este tipo de cosas y ya te tomamos Oropo. Me fascina el personaje por esos mismos aspectos y luego no me gusta porque creo que puede llegar a más. Hay cientos de personajes que siento que pueden llegar a más, pero igualmente es como, siento, esta serie me encanta. Sin más. Sí, quería hacerle un video a Amalia, ya que alguien me puso en la página de Facebook, pues decía tranquilamente a ella. Me dijo, oye, ¿por qué no te gusta Amalia? Y yo, no es que no me guste, es que siento que puede llegar a más y no lo hacen. Y lo fui pensando y dije, oye, este video, o sea, se cocina solo, se cocina solo y se cocina solo. Sin más, quería hacer un video a Amalia y haré también su top, creo que ya lo tengo escrito. Haré después su top y cosas así por el estilo. Sin más, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo en los videos de Wakfu. Sois grandes, sois hermosos, sois espectaculares. Sin más, bye.